Nosotros, por lo menos los sistemas que estuvimos trabajando, que son los predominantes en el centro norte, son sistemas ganaderos familiares y de cría. Y allí lo que se trabaja es fundamentalmente en base al forraje, a la pastura natural. Y lo que encontramos fueron índices productivos y económicos muy alarmantes, lo cual nos da unas pautas que, mirándonos en el espejo de los colegas uruguayos, que trabajando con sistemas de campo natural también han logrado impactos muy importantes, simplemente con medidas de manejo, como es fundamentalmente organizar y planificar el rodeo, con medidas que tienen que ver con un estacionamiento progresivo del entore o un diagnóstico adecuado de gestación y asignación de las vacas preñadas a los potreros con mejores recursos, o un destete relativamente temprano, a los 6 meses de edad, puede permitir entonces a los animales recuperar y tener una buena condición corporal, lo cual repercute en una mejora para el campo natural y también para los índices productivos.